las sesiones del Consejo Andino nunca han sido públicas. Siempre han sido dentro de las oficinas del señor alcalde y siempre su participación del señor alcalde ha sido de manera prepotente, arbitraria, incluso discriminatoria hacia nuestra persona desde el momento que empezamos a ser nosotros oposición. No me anulan, al contrario, esto me motiva a seguir en la lucha, porque no es la Cabrera, somos las mujeres que entramos en lo que es gestión pública y que se nos minimiza creyendo que no conocemos nuestros derechos, teniendo y siendo conscientes que como mujeres somos las mejores administradoras dentro del hogar. ¿Y por qué no? En esta que es la casa del pueblo, es la municipalidad, donde administramos los intereses del pueblo.